Las autoridades de auxilio judicial informaron sobre dos incautaciones que realizaron este fin de semana. Se trata de más de 30 kilos de cocaína en Masaya y Tipitapa, que en total estarían valoradas en más de $756,000. Fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautó 30 kilos con 266 gramos de cocaína valorados en $756,650 estadounidenses. El primer caso, el día viernes 27 de mayo de 2022 a las 4 de la tarde en el kilómetro 30, pista circunvalación Comunidad de Los Cocos, departamento de Masaya, patrulla policial que realizaba vigilancia en carretera, perfiló camioneta Nissan Frontier color negro, placa M063245, conducida por Pedro José Arcia Olivar, de 40 años de edad. En inspección realizada al vehículo se detectó compartimento oculto de fabricación artesanal Caleta en la parte inferior del tanque de combustible, encontrando 22 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva con sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 24 kilos con 86 gramos. En imágenes les presentamos las evidencias ocupadas. En el primer caso, 24 kilos con 86 gramos. Y la camioneta Nissan placa M063245. Delincuente preso por tráfico de drogas, Pedro José Arcia Olivar. Segundo caso, el día sábado 28 de mayo de 2022, a las 2:30 de la tarde en el kilómetro 29 de la Comunidad del Triunfo, municipio de Tipitapa, departamento de Managua, patrulla policial que realizaba vigilancia de carretera perfiló automóvil Toyota Yaris placa M341050, conducido por Roberto Ardón Chávez, de 49 años de edad, y automóvil Suzuki placa M335036, conducido por Santos Heriberto Ortega Castillo, de 29 años, acompañado por César Sebastián Estrada Hernández, de 30 años. En inspección realizada se detectó en el automóvil placa M341050 una mochila con 4 paquetes rectangulares y en el automóvil placa M341050 un paquete rectangular, todos envueltos en cinta adhesiva transparente, totalizando 5 paquetes con sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 5 kilos con 406 gramos. En imágenes les presentamos las evidencias ocupadas a los delincuentes, los 5 kilos con 406 gramos de cocaína, un automóvil Toyota Yaris placa M341050 y el automóvil Suzuki placa M335036. Victoriano Ruiz, de Auxilio Judicial, dijo que las evidencias, junto con las personas detenidas en estas incautaciones, se entregaron a las autoridades correspondientes para su debido enjuiciamiento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.